Bienvenidos a las cápsulas de formación de la Escuela Española de Alta Montaña y hoy os vamos a enseñar a hacer el 8 para asegurarnos correctamente. En primer lugar, haremos el nudo de 8 para reseguirlo y nos fijaremos en que quede suficiente cuerda para reseguirlo después. Cuando tenemos el 8, pasaremos la cuerda por donde pasa el anillo ventral de arnés y reseguiremos el 8, intentando siempre que quede bien peinado, porque en caso de caída absorberá mejor el impacto, nos costará menos de deshacer, y intentando siempre que quede un poco de cuerda por nuestra seguridad. En caso de que nos haya sobrado demasiada cuerda, lo podemos rematar con un nudo para que no nos moleste a la hora de escalar. Ari, ¿me aseguras? Es muy importante hacer el doble chequeo antes de empezar. Le miramos al compañero que esté bien puesto el gri-gri, vemos que todo esté cerrado. Y el asegurador mirará que el nudo esté bien hecho. Ahora ya podríamos empezar a escalar. Venga, Edu. Vamos. Recordad que aunque tengamos mucha experiencia, este doble chequeo es muy importante antes de empezar a escalar. Todos podemos despistarnos o tener un descuido. Por seguridad, revisar siempre al compañero antes de empezar a escalar. Y buenas escaladas.